¿Qué es pirámide es esa? La pirámide. Ah, las pirámides de Egipto. Es Keops. Una oferta piramidal. Claro, la vaquita sabe la de Keops. De Keops. Escúcheme una cosa. Sí. Estoy muy contento. Sí, ¿por qué? Porque después de mucho tiempo de pelear con esta cuestión de la alimentación y cómo necesitamos cambiar, porque habíamos sido estafados con la pirámide esta. Bueno, hoy tengo muy buenas novedades. ¿Ah, sí? De parte de algunos que parecía que nunca iban a reconocer que venía por este lado. Así que yo les pido que presten atención hoy, porque lo que vamos a hablar hoy es, ya lo hemos dicho, pero me parece que hoy tiene un giro diferente que les va a hacer mucho más importante para vos. Avancemos, por favor. De esto se trata. La gran estafa piramidal de la pirámide que nos vendieron en los años 80, 90 y que nos decía que debíamos comer hidratos de carbono como la fuente de la eterna juventud, estar más flaco y no tener problemas. Estos señores eran los científicos de Harvard. Sí. Digo, para que veamos cada vez que escuchan Harvard. Ah, el pope. Sí. Ahí ellos también hablan de economía, de todo, ya sabés, todos los perros que nos meten. Bueno, por eso le digo. Poneme la siguiente, por favor. Porque la verdad que esta es la pirámide que todavía en muchos lugares se usa, se sigue enseñando. La verdad que uno no entiende cómo puede ser, ¿no? Y esta es la que nosotros decíamos que debe de usarse. Vamos a reiterar algo, por favor, porque me parece importante también. Poneme la siguiente. A ver. Yo le quiero recordar que hacia el año 77, cuando aparece la primera guía dietética en Estados Unidos, la gente consumía mayor cantidad de grasa. El 45% era grasa, menos hidratos de carbono. Y consumiendo mayor cantidad de grasa, estábamos mucho más flacos y casi sin diabetes. ¿Está claro eso? Digo, porque por ahí... Sí, no sí. sé si... Usted corríjame, por favor. No, yo lo tengo claro. ¿Está? No, volveme. Esto ocurría ahí. Cuando, a partir de ese momento, con la intervención de estos muchachos de Harvard, bajaron la cantidad de grasa, el consumo, y aumentó la cantidad de hidratos, el sobrepeso y la obesidad pasó del 30 al 70. Esto es cifra argentina, no de Estados Unidos. Más del doble la obesidad en 40 y pico de años. Y la diabetes, casi inexistente, se septuplicó ahora. Digo, usted es un tipo que estudió medicina, ¿sabes? Sí. Estamos casi por recibirlo. Sí. Siete el resultado del experimento de los muchachos de Harvard. ¿Cómo les salió el experimento? Y mal. ¿Se equivocaron? Sí, por supuesto. No, la industria de la alimentación les pagó para que hablen a favor de los hidratos y en contra de la grasa. Ah. Y eso está publicado y se sabe hasta cuánto les han pagado. O sea, no es una información que a mí se me ocurrió. Está publicado. Digo, ¿cuál sería la solución al problema? Si yo sé que comiendo más hidratos estoy más enfermo... Cambiamos la historia. ¿Por qué no volvemos a comer como comíamos antes? Entonces todos dicen, no, esto es una dieta de moda, hay que comer la carne, los huevos, que es una dieta de moda. Mentira, esta es la dieta que hemos comido cientos de años. Esta es la alimentación que se ha hecho por 50 años. Y mire cómo nos ha dejado. Por lo tanto, es tan fuerte la evidencia que en algún momento tenían que empezar a aflojar algunos de los lugares en donde se pregonaba fuertemente el consumo de hidratos de carbono, obviamente por la necesidad de limpiar. Avanzando. A ver. Porque ahora viene la parte que a mí más me interesa. Esto había sido publicado en una revista internacional, fue publicado en la revista internacional de Diabetes Care, muy conocida para nosotros, en el 2019. Estas dietas muy bajas en hidratos de carbono, es decir, sin la pirámide que nos metieron, esas dietas demostraron la mayor evidencia de mejoría en glucemia. Y reducen, atención, porque acá viene la otra cosa por la cual no se usa, reducen la necesidad de medicamentos e insulina. Avanzame, es muy fuerte. Muy fuerte, claro. Avanzamos. Es decir, reducir los medicamentos por la alimentación. Comiendo rico, ¿eh? Claro, sí. Volvemos a la... Ahí está. Dice también que reemplazar alimentos ricos en hidratos con grasa, sacar los hidratos y poner la grasa, mejora más la glucemia y los factores de riesgo cardiovascular. Che, ¿no era que la grasa era mala para el corazón? Bajan los triglicéridos y aumentan lo que se llama el colesterol bueno, que no es bueno, pero...
comparado esto con las dietas bajas en grasa, que es la de la pirámide que nos quisieron vender los muchachos de Harvard. Sigue siendo muy importante todo, avanzamos, pero no se reconocía esto. Y acá te decían algo, Lagui. Sí. Cuando vos no comés hidrato de carbono, tu cerebro no funciona. No anda. Cuando usted era chico, uno no comía nada, jugábamos al fútbol, no teníamos problemas. Ahora, si los chicos no tienen un alfajor, un turrón, algo de eso a media mañana, no les va a funcionar el cerebro porque no tienen glucosa. Mentira. No lo necesitan. Porque la necesidad de glucosa del cerebro se logra transformando la grasa y la proteína en glucosa, como hacían nuestros antepasados o vivían el hombre en las cavernas. Claro. Si no tenían todas esas cosas, ¿cómo hacían para vivir? ¿Cómo hacían para pensar con un cerebro que iba evolucionando mucho? Porque el cuerpo es fantástico, la biología es fantástica, pero el negocio era más fuerte. Se transforma a partir de la proteína y de la grasa, por eso la proteína y la grasa son esenciales, en glucosa o con cetogénesis. Claro. Que decían, no, cetogénesis, cuidado, que eso es la cetoacidosis diabética, que no tiene nada que ver. Ahora, avanzamos. Poneme la siguiente. En el Congreso Argentino de Diabetes, realizado 24 o 26 de octubre, ahora, en Mendoza, pasa, acá en Argentina. Mendoza, por eso fue el Congreso Argentino. Lo otro ya estaba aceptado a nivel internacional. La Sociedad Argentina de Diabetes, ahí está el Congreso, se realizó, presentaron algo que me parecía insólito, que creía que no iba a vivir para escucharlo. Pero hablaron de dieta cetogénica y ayuno intermitente para el tratamiento de la diabetes. No. Y con resultados. Vamos a avanzar. A ver. El primero que se habló, acá están las dos ponencias, ¿sí? Que se hicieron de cetogénica y ayuno intermitente. Avancemos para analizar la primera. La primera de ayuno intermitente. Dicen que los grandes Aristóteles y todos ellos decían que la mejor manera de curar una enfermedad era ayunar. Ayunar. Porque si no le daba de comer a la enfermedad. El ayuno y el reposo decían que eran las dos mejores cosas. Pero acá los genios dicen que nosotros no estamos preparados para no comer. Que nosotros estamos preparados para comer cada 3 horas. Mentira. Ese era el negocio de la industria, que se decía comer cada 3 horas. Y fue, obviamente no funcionó. Las conclusiones. Ayuno intermitente. Disminución de la ingesta. O sea, vos haces ayuno intermitente y tenés menos hambre. Claro. Y vos crees que vas a tener más hambre. Pérdida de peso. Pérdida de masa grasa, no muscular. Menor presión arterial. Menor glucemia, menos triglicéridos y menos medicamentos. Yo creí que no iba a vivir para escuchar esto. ¿Esto en el Congreso de ahora? De la semana pasada. O sea, ya. Y este es un estudio. Uno. ¿Y el otro? Hay infinidad. Y el otro es de dieta cetogénica. Que era mala. En medicina es mala palabra dieta cetogénica. Era. Recomendada por las Sociedades Americanas y Europeas de Diabetes. Y acá la seguimos negando. Consistente control de la glucemia, de la hemoglobina glicosilada y reducción del peso corporal. Es segura. Ese me pareció un dato importante. Y obviamente también menos medicamentos. Menos medicamentos. ¿Cabe alguna duda que tenemos que cambiar nuestra forma de comer? Dejar de comer. Yo no digo eliminar totalmente, por Dios, porque también quiero ser real. Pero tenemos que bajar el consumo, menos hidrato de carbono y no tenerle miedo a la grasa. La grasa no es la mala de la película. La grasa de los alimentos no forma grasa en el cuerpo. No tiene nada que ver con el colesterol. Otra gran cosa que ya vamos a ir demistificando. Por lo tanto, avanzamos. A ver. Y esta me parece muy interesante. Esto lo encontré y me pareció muy lindo. Sí. Hemos sido engañados. Con esta pirámide hemos sido engañados. Y nosotros lo que necesitamos ahora es reivindicar a la otra que decíamos, en la base estaban las carnes, los huevos, los quesos. No le cuento la historia de la gente que participó en la elaboración de esto. Ellos habían dicho que esto tenía que estar arriba. Claro. Fueron a presionarlo. Es un cálculo. Imagínese usted cuántas millones de rodajas, millones de personas en el mundo, rodajas de pan, se consumen estando esto acá. Claro, sí, claro. Gracias a eso estamos más enfermos. No hace falta hacer mucha cuestión. El medicamento se usa cuando hace falta. Los médicos usamos cuando hace falta. Pero la dieta es efectiva y ahora, por suerte, he vivido para verlo. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. Así que... ¿Qué hacemos con la pirámide? No. Ah, bueno.